4, 3, 2, ¡aplausos! Hoy me encuentro desde el canal Caracol porque los colombianos tuvieron un sábado feliz disfrutando de parodias, humor, imitaciones con el actual elenco del programa Sábados Felices, que cumple 45 años. Y qué mejor manera que celebrarlo en grande con una maratón de humor durante 24 horas para recordar los mejores momentos. 45 años de humor, 45 años de alegría. Somos un sello de diversión para que toda Colombia ría. Para rendir tributo al mejor humor aquí en Colombia. Nos encontramos en el detrás de cámaras, aquí los mejores momentos de esta maratón, así que no se despeguen, que arranque esto. Con uno de los reyes de la improvisación en Colombia, celebrando los 45 años. Sí, muy contento, de verdad, celebrando los 45 años de Sábado Felices y muy feliz por la invitación que nos hicieron. Ya acabamos de hacer el programa especial que hicimos, el Envismo. Muy contento, de verdad. Y lo otro, lo que más importante para mí es saber, ¿tú tienes novio o qué? ¿Estás buena? ¿Estás interesante? ¿Tan linda? No, mentira, no. Para invitarla a comer pizza, para que no me la risa. Ay, qué rico. Pues vamos a misa. Yo, ay, sobre todo va a ir a misa usted. Pero bueno, saludos para toda la gente allá. Dios los bendiga y sigan viendo. No, me enamoré. Sábado Felices y de Susos Show, los domingos a las 6 de la tarde. ¿Sí o qué? Como siempre, la entrevista en profundidad, porque somos el noticiero más joven de la televisión en Sábado Felices. Y tenemos invitada especialísima, creativa, trabajadora, comunicadora social, asexuada, buena gente. Con ustedes, Maritza Ariza. Maritza Ariza. Pero es Maritza Ariza. Si hay algo que me encanta de los humoristas, y en especial los que están aquí en parte de Sábados Felices, es esa sencillez, ese carisma que donde ustedes se lo encuentren siempre les están brindando una sonrisa. Y este mono es divino. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Gracias por estar pendiente de nuestro programa, por estos 45 años que es de toda la familia colombiana. Y lo hacemos un grupo de hermanos para todos ustedes, que son nuestra guía y nuestra familia siempre. Tú estás así sonriendo todo el tiempo. No. Pero... Bueno, cuando te vemos. En mi casa soy muy psicorrígido, trato de ser muy exigente conmigo mismo, pero trato de ser muy ameno y muy alegre en mis cosas, pero sí soy muy exigente con mi trabajo y tal vez eso sea parte del éxito y de lo que mostramos allá. Totalmente, eso todos deberían cogerlo de ejemplo. Si tú no le pones dedicación y sería, como se podría decir, a tu profesión, pues no vas a llegar lejos. No, pónganle seriedad a las cosas, pónganle seriedad a lo que hacen. Por favor. Divino, yo le voy a dar un picote porque adoro a este personaje. Muchísimas gracias. Y a ese actor que te caracteriza. Muchas gracias, un abrazo para todos. Sigan riendo, sonrían. No se traguen la risa, que todo lo que uno se traga busca por dónde salir, y yo aquí ya sentí dos. años de humor, celebrando. ¡Qué cantidad! Estamos celebrando los 45 años de Sábado Felices y pues nada, acompañados del público, acompañados por ellos y pues trabajando para que se rían y se olviden de los problemas por un ratico, ¿no? Nosotros siempre te vemos como muy alegre, como siempre improvisando, pero en esos principios cuando entraste acá, esos nervios, esas maripositas que se sienten en su primera vez, ¿qué recuerdas? ¿La primera vez acá o la primera vez en la casa? Acá. Ah, sí. No necesitamos tantos detalles, ¿sí? No, es que yo en la casa ensayaba, tamboa. No, yo en la casa ensayaba mis rutinas, pero el público siempre ejerce cierta presión, entonces uno siempre tiene los nervios. Con los años se va manejando un poquito más, pero no se deja de sentir esa adrenalina que es la responsabilidad social de pararse en un escenario
y decir cosas, ¿no? Yo trabajo humor social, humor con sentido de algo pedagógico, para que la gente no solamente se entretenga, sino que cree conciencia, ¿no? Es un ejemplo sencillo, es decir que los políticos son corruptos. Eso ya es un chiste viejo, eso no va a cambiar. Pero podemos cambiar la mentalidad de los que eligen a los corruptos para que no los elijan igual, ¿entiendes? Anota eso en tu cara, Odebrecht. Y no me prestaron plata los piros. Ñero y todo, pero tiene su entiendo su ahora brazo. Pit con eso, si no es que a las viejas les gusta son ñeros, así que las sacudan y los hagan sentir. ¿Qué sorpresa nos has dado con este gran regreso a la televisión y verte aquí en este gran festejo? Me encanta eso, me encanta que se hayan sorprendido, porque esa era la idea, ¿no? Estoy muy feliz de acompañar a mis amigos, como Polilla que está por allá, y a felices que hoy está celebrando 45 años, es maravilloso y no me lo puedo perder. Además, gracias a Dios, ya estoy muy bien de salud, entonces toca celebrar con lo que más me gusta, que es trabajar. Linda, tan sencilla, tan carismática, pero que se viene más adelante. Me van a ver en Caracol Noticias, en la emisión central, a las 7 de la noche presentando entretenimiento. Vuelvo nuevamente, sigo trabajando normal y llena de expectativa, muy emocionada, muy feliz, porque además es como un nuevo respiro, tanto personalmente como laboralmente. Entonces me parece muy chévere, uno aprende muchas cosas. Gracias a Dios, pues, a este programa de ya 45 años de la televisión colombiana, que muchos llegamos aquí como participantes, contando chistes, pues hemos hecho nuestra carrera aquí y sí, somos felices, fue mi trampolín para darme a conocer y luego, pues, haber llegado a la pantalla grande porque ya pequeñita ya no cabía. Entonces, ya he hecho dos películas, El Coco y Operación Piroberta, pues que actualmente está en las salas de cine. Hablando de eso, ¿qué tal ese cambio, esa oportunidad, esa nueva faceta del cine? Bueno, es algo, definitivamente es algo indescriptible, es algo completamente distinto a hacer televisión, pero la experiencia es muy bacana. Cualquier carrera uno siempre busca escalar y el cine, pues yo creo que es un escalón más que se logra en una profesión como lo es el humor. Bendiga, besitos, chao, chao. ...42 años llevo aquí metido en esta huaca... ...ahí estamos chévere, estamos muñequeburros, sabrosos... ...llevando el humor a la Colombia y la música... ...el primer año, yo ni me acuerdo de esa vaina ya... ...porque hace 42 años ya, ¿tú? No me acuerdo, me acuerdo cuando comencé con mi mujer... ...y he tenido ya 5... ...ay, berriondo... ...otro día estaba haciendo el amor con mi mujer... ...y me dijo, ¿usted cuándo se va a envejecer? ...y yo le dije, nunca, y muévase... Ha sido parte de varias generaciones de este festejo de estar cada sábado en las pantallas de los televidentes. ¿Qué tal vivir estos 45 años? Llevo 42 años con el canal y ahora 45. Increíble. Y me pregunté qué tanto podría yo arrumar o hacer arrume de las experiencias. Me tocaría alquilar un edificio muy grande. Y algo muy importante donde sí no podría arrumar todo, en ninguna parte, sería el amor de los colombianos, lo que nos han dado, como nos han tratado, eso no lo podría, no, tendría que haber otro mundo. Esto se viene preparando hace 2 meses más o menos y con los pregrabados y nosotros tenemos toda una semana de ensayos. Se ensaya lo que nosotros llamamos minuto a minuto. Una auténtica maratón realmente. Sí, ha sido corre-corre, pero muy, muy rico la verdad. La verdad que es diferente porque es en directo, entonces esa nosotros llamamos que esa adrenalina es muy rica sentir eso. Chascos los que sufre uno técnicamente, ¿no? Que de pronto uno va al aire y el audio no entró, se fue una cámara, entonces esas son cosas digamos delicadas pero que hay que subsanar rápidamente porque el productor que está allá de cámaras tiene que cambiar inmediatamente a otra cámara o tiene que mandar a emisión a que agarre y vaya a comerciales, todo eso hay que salir del paso pero de inmediato. Les agradecemos de verdad los que se fueron y los que estamos. Un cordial saludo para su merced, para todos los queridos oyentes y oyentas de este canal.
Sí, gracias a Dios ya completamos casi 15 años en los Sábados Felices, una realización de verdad, de un sueño que siempre quise tener. Desde pequeño yo me veía los chistes de don Enrique, de don Humberto, de don Hugo, y siempre fue como un sueño estar aquí, su merced linda. Aparte, en vivo es espectacular, porque uno lo que su merced siente por allá que se le mueve la harina, ¿fue que dijo? Que se le mueve la harina y todo eso, y que se le mueve el chunchullo. Claro, porque es que es la parte en vivo, eso es duro, duro, pero es muy bueno, es muy satisfactorio, con nuevo chiste, nuevo repertorio, y trabajando, su merced, muchas gracias. Esa lengua bien traviesa. Bien atravesada a veces, mamita. Angediondo se despide, pero en otro día vengo para contarle las cositas que con el micrófono les tengo. Ganó 7 semanas en este 2016 y todas las semanas que venía, una y otra, venía siempre con el entusiasmo, con la alegría. Y... ¡ay, Dios mío! Esto sí, bacanísimo. El año 2016 ganamos 7 programas, 8 con la final. Los 100 millones de pesos, ve. Hablando de esos duros inicios, bueno, Sábados Felices es un trampolín para los comediantes aquí en Colombia, pero ¿qué tan duro fue para ti llegar hasta ahí? Fue difícil, ¿no? Fue un poco difícil porque pues yo vengo de una vereda llamada La Toma del municipio de Suárez, Cauca, y pues no fue fácil porque había que buscar plata prestada para el transporte. Me acuerdo mucho una vez que me tocó venirme en la parte de atrás del bus porque no había puesto donde va prácticamente el motor. Fueron tiempos difíciles, pero bueno, lo que se trabaja con esfuerzo y dedicación, al final sí obtienen los éxitos. Todas las regiones del país se ven en nuestro elenco. María, ¿eso dónde irá a parar? Y lo que creemos ahora es que no va a parar. Porque ya Sábados Felices se volvió parte de la vida de los colombianos. Ya el sábado en la noche, la gente tiene Sábados Felices como un programa casi que obligado. A excepción de los muchachos de 15 y 25, que no están para oír chistes el sábado en la noche. Están de rumba y con la novia y todo. Ellos vuelven otra vez, después de los 25 vuelven y caen en la trampa. Generaciones. Sí. Pero el resto ya es una parte integral de la sociedad colombiana. Si el público no nos respalda, nada de esto sería posible. Además, es el programa de humor número 1 en el mundo y se llama... Adrenalina, sentimientos encontrados, tensión, mucho movimiento fue lo que vivimos hoy en la gran maratón de los 45 años de Sábados Felices. Nos encantó haber podido ser partícipe para que ustedes conocieran todo lo que hay detrás de cámaras, cómo se lleva a cabo la producción. Si te gusta esto, dale me gusta, compártelo, suscríbete, porque a mí me fascina hacer esto, pero dependo de ustedes para seguir creciendo, para seguirles enviando información, subiendo videos muy interesantes. Si ustedes quieren algún video en especial, háganmelo saber. Me agradezco enormemente en esta ocasión a Diego Torres, quien fue parte aquí de Cama en la producción para poder realizar este reportaje. Aquí me despido en el canal Caracol. Un besote para todos ustedes y ahí estamos parchando. Sábados Felices.